Hello, Elio. Hello, hi. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Elio, ¿me escucha? Ay, ¿me escucha? Ay, ¿me escucha? ¿Me escucha? Ay, Elio, ¿me escucha? Elio, ¿me escucha? Hola, hoy sí. Hola, ¿me escucha? Sí. Sí, hoy sí. Ok, bien. Good night. Good Good night. night, teacher. Good evening. Ah, good Good evening. evening, good evening. Good Sorry. evening. Good Good evening. night is at the end Sorry. of the class. Ah, está bien. When you go to sleep, it's good night. Ya para dormir. Yes. When I Okay. say goodbye, entonces va a ser good Bye. night. Okay. Good night. Good night. Good evening. Good evening. Good Good evening. evening. Good evening. Yeah. Good Okay. evening. It's a pleasure to me to be here again and to see you. Hi, I have a question. Antes de entrar a la clase, hágame un favor, solamente les voy a compartir la presentación y me avisan porque me interesa saber si escuchan el audio, porque recuerden que ayer no lo logramos. Sí. Vaya, ahorita vamos a ver eso. ¿Ven la presentación? Sí. Sí, ok. Sí, sir. Ok. Solo vamos a... Solo... ¿Sí? No sé si soy yo o se le oye un poco suave a usted cuando habla. Vaya, ya voy a hablar un poquito. Ah, ya voy a colgar así. Vaya, vean así, ¿así me escuchan mejor o no? Sí, poquito. ¿Se escucha mejor así o como siempre con la diadema? Con la diadema. ¿Con la diadema se escucha mejor? Casi igual. Yo casi igual escucho. Vale, les voy a hablar un poquito más fuerte. Ahorita vamos a ver ese detalle. ¿Me escuchan bien ahorita? Sí. ¿Tiene la diadema conectada? Sí, ahorita veo. Bien. Vale, vamos a... La presentación la ven ahorita, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Solo quiero probar el audio. Me dicen, por favor, si lo escuchan. Hi, my name is Michael Oda. Sí. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. ¿Escucharon bien el audio, verdad? Bien, yes. Clarito, lo escuché yo. Ok, chéverísimo. Vale, pues ya vamos a iniciar. En 3 minutos vamos a iniciar. Teacher, ¿y esa presentación, dónde la podemos ver?
Le voy a compartir la presentación este día. Cuando al finalizar la clase, como la clase yo la subo, le voy a compartir el enlace al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan entrar en cualquier momento y puedan visualizarla. Y cualquier duda, siempre, como les dije ayer, ustedes me pueden escribir al WhatsApp y yo con mucho gusto les voy a aclarar todas las dudas que les queden. Teacher, sí, solo una pregunta. Yo me puse a con el siguiente tema, ¿no? Con a un ejercicio del donde los phone numbers. Entonces hay seis preguntas ahí, según el cuadro, ¿no? Sí. Pero yo lo escuché en varias ocasiones, pero hay uno que no aparece. Es el número 5, creo que es el de Nicole, parece. Ah, el número de Nicole no aparece. Solo aparecen 5 y son 6. El 5 es el que no le aparece, el de Nicole. Ajá. Ok, es el ejercicio de los números. De los números. Los phone numbers. Ajá. Ok, yo voy a revisar eso cuando terminemos la clase y voy a reportarlo para que lo puedan arreglar. Para que les aparezca bien, porque es importante, porque tienen que tomarlo en cuenta ya al momento de... Sí, porque le digo, no sé, me he equivocado yo, pero yo solo escuchaba 5 números y son 6 preguntas. Ok, yo me voy a poner, le voy a poner atención a eso y cuando termine la clase voy a verificar y voy a reportarlo. Ok. Bueno. It's the time to start the class. Did you see the topic about yesterday? About what? ¿Qué vimos ayer? El her, el her de ella, el you de él. Uh-huh. What else? ¿Qué más? ¿El my? ¿El my de quién era? Mío, ¿verdad? Es mi posesivo. Mío. My pencil, my hair, my hair, my hand, my. Posesivo, mío. ¿Ya? ¿Yeah? Alphabet. Alphabet. Ok. What else? Eso es lo más importante. Sí, lo más. Ok. Now. A possessive adjective. Possessive adjective. Excellent. Excellent. Nice. Ok, now. This was our topic. It's nice to meet you. Do you remember? Yes. And now, pay attention to the audio. En esto, pongan atención a la presentación. Al mismo tiempo, van a ir leyendo y van a estar escuchando el audio. Ok, let me see. ¿Ven la presentación en este momento? No. No. Ok. No se ve. Vale, ahorita lo vemos. Okay. Hoy sí, ¿verdad? Yes. Okay. Pay attention, please, and read at the same time. Al mismo tiempo que van a leer, van a escuchar el audio. Okay, go. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. ¿Escucharon bien? Yes. Sí. Okay. Lo voy a repetir por lo que acaban de entrar. Okay. Please pay attention. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller.
It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. Now, repeat after me. Hi. 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 My name is Michael Ora. My name is Michael Ora. Okay. I'm Jennifer Miller. Hi, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Miller. My pencil, my pen, my blouse, my cell phone, glasses, my book, my book. Excellent. Now, possessive yours is who? Is to who? Para quién? And you? Es para usted. Para usted. Para usted, por ejemplo. Le puedo preguntar a Vilma o a alguien. Le puedo preguntar. This pencil is yours. O si no, is this pencil yours. ¿Es ese lápiz suyo? ¿O es suyo ese lápiz? Yes. Is this pencil yours? ¿Es suyo? So yours significa suyo, porque es suyo. Yes? Is clear? ¿Está claro? Señor, alguien tiene el micrófono abierto y no deja escuchar nada. Ah, ok. Please, revisen su micrófono. Quien lo tenga abierto porque se escucha bastante interferencia. Now, el his, ¿de quién dijimos que era el his? ¿El su de quién? ¿El his? El su de él. De él. Give me please an example. Give me one example. Un ejemplo, denme un ejemplo. Please. Dígame una oración utilizando el his. Ayer vimos his name. His name is Paula. Excellent. His name is Paula. Paula. Oh, his name Michael. Michael. Yes, because his is only for men. And her is for women. Okay. Yes? He es el su de él. Y her es el su de ella. De ella, okay. And then, for example, her name is Vilma. His name is Elio. Yeah? Yes. He's el su de él and her el su de ella. Yes? Yes. It's clear. Okay, now, did you remember this presentation? Ayer vimos también esta presentación, ¿recuerdan? Los personal pronouns. Yes. Possessive adjectives. Y en possessive adjectives. Los personal pronouns hoy son yo, tú, I, you, he, she. He, she. I, you, he, she. Se
tenemos los otros también, pero nosotros los vamos a ver después. Donde está we, they, and you para plurales. ¿Yes? Esos son los personal pronouns. Decimos personal porque son nuestros pronombres. Un pronombre es algo que sustituye el nombre. Yo puedo decir, en vez de Pedro, por ejemplo, puedo decir he. O puedo decir he. He is. Él es. El él está sustituyendo el nombre. En vez de decir Pedro, estoy diciendo he. Por eso se llaman personal pronouns, porque los pronombres es algo que sustituye el nombre. Entonces, I es para mí, you es para usted, he es para él y she es para ella. It's clear? ¿Está claro? Yes. Yes. Now, yes. Los possessives son los que estamos mencionando, que el my yes. es para quién, para mí. El you es para usted. El his es para hombre. Y el her es para quién. Woman. Yes, her. Para women. Así. Excelente. Es para she. Vimos este ejemplo donde yo les preguntaba, what's her name? ¿Y cuál es la respuesta? Her name is Shakira. Her name is Shakira. Her, porque es para ella. Her name is Shakira. Excellent. Now, we saw this another example. What's his name? His name is Marco Antonio. Excellent. His name is Marco Antonio. Excellent. This is the exercise. Este ejercicio ayer les mencioné que tenían que hacerlo después de la clase. Si no lo han hecho todavía, hoy pueden hacerlo. Es cortito, miren, solamente lleva 3. Cuando usted lo finalice, le da a enviar y ya lo va a tener la parte operativa. Ya van a ver que ustedes han cumplido con su prueba de conocimiento. Now, the alphabet. Please pay attention to the next audio. Vean, van a escuchar el audio y van a ver las letras, letra por letra, y es importante que escuchen la pronunciation. Si no finaliza el audio hasta la X, entonces vamos a continuarlo. Así, vale. Pay attention, please. Practice. A. B. C. D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, S, U, T, V, U, W, V, X, W, Y, X, Z, Y, okay. Z. Now. Listen again and repeat after the audio, right? Now. Practice. Repeat. A. A. Repeat. A. B. A. B. C. B. B. C. B. D. E. D. E. D. E. D. E. F. E. G. F. H. G. A. I, H, J, I, K, J, L, K, M, L, N, M, O, N, P, O, Q, P, R, U, S, R, T, S, U, E, U, V, U,
Excellent. You are very smart. You are very intelligent. Okay. Thank you. Now, you're welcome. Now, see this conversation. I need two volunteers. Who? Hi. Okay. What's your name? Okay. Who is letter B? Another volunteer? I'm Sarah Connor. Okay. Walter and Elio, right? Elio is letter A and Walter is letter B. Using your own information, please. Usen su propia información. En vez de estar, van a decir su nombre, lo van a deletrear. ¿Yes? Now. Okay. What's your name? I'm Walter Hernandez. Is that Elio? No. Is that what? ¿Cómo se llama Walter? Is that W? A. Oh. Ah, okay. Okay. Is that is W A L T A L T E R? Yes. Yes. How do you spell That's your? Right. Okay. How do you spell your last name? Your last name. How do you spell your last name? Last name is apellido, remember? How do you spell your last name? How do you spell your last name? Is No, it's H E R N I N D E Z. Okay. Creo que me salté. Ajá. Sí, porque aquí tenía que decirlo así y luego le iba a decir no, porque había un error. Pero está bien. An applause. Okay, okay. Nice. Right. Now, I need another two volunteers. Volunteers? Yo. Okay. Yo, Miss. Esteban. Luisana. Susana. Luisana. Luisana, please, you are A and Esteban is B. Okay. What's your name? I'm Stephen Ala. No entendí el nombre, perdón. Repeat your name. Stephen. I'm Stephen. Is that E-T-A-M? Yes, that's right. How do you spell your last name? Repeat your last name, please. No, In this case, aquí está, como ella le está preguntando, how do you spell your last name? Aquí le está preguntando ella, ¿cómo se deletrea? Spell significa deletrear. Y ella dice, ¿cómo se deletrea su apellido? How do you spell your last name? ¿Cómo se deletrea su apellido? ¿Ok? Dígale cómo se deletrea. Hey. Como se lo dijo bien, aquí ya no sería no, sino que sería okay, o si no puede decir yes. Porque así es, ¿verdad? Se lo deletreó y estaba bien. ¿Okay? Okay. Excellent. An applause. You are very smart. Now, is clear this?
¿Estuvo claro esto? Ahí lo van a decir, ya vamos a hacer otra actividad. Ok. Esta es la actividad que hemos estado haciendo. Practice with your classmate with your own name. Because you was using your own name. Your own information. Su propia información, right? Ok. Now. En su sitio, donde ven lo de las clases, ahí está también otra parte, está otro examen, que es otra prueba de conocimiento, que se llama Spelling Name. Spelling es deletreando nombres. Spell significa deletreo. Dice Knowledge Check, Spelling Name. Prueba de conocimiento, deletreando nombres. Ahí está, vale 25 puntos. Ustedes lo van a escuchar. Las cinco conversaciones que aparecen ahí y van a marcar la respuesta correcta de cada uno de los ejercicios. Pero eso lo hacen al final de la clase. Esto se lo pongo solamente como un recordatorio que luego de la clase continúa este ejercicio. Así como ayer estuvo lo que vimos de It's nice to meet you o de los posesivos, ahora van a tener esta otra actividad. Dice aquí que van a escuchar las cinco conversaciones y van a seleccionar la opción correcta para cada una. ¿Ya? ¿Estuvo claro eso o quieren otro ejemplo? Otro, two volunteers. Another two volunteers. Two volunteers. Otro voluntario, dos voluntarios más. Aquí les pongo la conversation, miren, para que no les cueste. ¿Another? ¿Otros valientes? Si no, lo voy a escoger yo. Ya. Ok. Jessica. ¿Quién más? Ah, Carla. Okay. Carlita. Ok. Sí, Carla. ¿Quién más? ¿Y yo? Ya está bien, okay. Jessica. Vaya, entonces, ¿quién, Carla, va a tener el A y Jessica el B? Please start. Está bien. Okay. What's your name? I'm Jessica Estrada. It's that J-E-C-I-C-A? Yes, that's right. How do you spell your last name? J E C I C A. My last name? Yes, how do you spell your last name? E? Yeah. Ahí está bien, correcto, lo dije bien. Vale, esos ejercicios son buenísimos porque les sirven para acordarse. Uy, ¿cuál es la letra que me toca? Entonces, fíjense que cuando yo aprendí esa parte, a mí me costó porque yo la hallé, yo no me la podía y me quedaba, uy, ¿cómo se dice? La hallé. Y hasta que así me la aprendí, pero como que uno se queda pensando, uy, ¿cuál es la letra que sigue, verdad? Pero así, tu memoria trabaja. No, es que lo dijo correcto. Ah, bueno, dijo correcto, solo decíamos, yes, that's right. Eso significa, sí. Ok, yes, es that's right. Uh-huh. Sí, es correcto. Ok, yes, that's okay. Right. Sí, es correcto. Ok. ¿Le gustó? Yes. Did you like it? Yes. 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 Now. Yes. Continue. Class activity, esa ya la hicimos, que los otros nombres, la prueba de conocimiento. Now. The verb be a statement and questions. This is a topic very important because it's basic to learn English. Now, please. Okay. I need one volunteer to read. Please, one volunteer. I. Okay. Who, Helio? I am Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Jennifer Miller. Yes. Your is my class. You're in my class. She is out class. Jennifer is
in our class. Okay. He's over there. Steven is over there. Yeah. It is my math book. It's Miller. My last name is Miller. Okay. Another volunteer? Thank you. Yeah. Okay. Yeah. Please read this information. Are you Steven Carlson? Lo cambio por, o lo leo así como. No, así como está. Are you Steven Carlson? Hello? Hello? Creí que había sido yo. ¿Qué pasó? Creí que a mí se me había ido el internet. ¿Qué pasó con la teacher? Se le fue el internet. Sí, ¿verdad? ¿Escuchan bien? ¿Verdad que solo ella se ha ido, va? Se le fue el internet a la. ¿Pero ya? Ahorita sí, ¿verdad? Ya está. ¿Qué pasó? Nunca me falla el intérprete. A ver qué pasó. Va. Now. Vamos a compartir de nuevo la presentación. Ok. Estábamos aquí. Yes. ¿La ven bien así o la tienen más grande la presentación? Más. Grande, por favor. Más grande, teacher. Porque casi no leo. Okay, ahí estamos. Yes. Vaya, now. Yes. Esteban, please. Are you? Are you Stephen Carlson? Mm-hmm. Yes, I am. No, I am. How are you? I am fine. Okay. Are you Stephen Carlson? Yes, I am. No, I am not. How are you? I'm fine. Now, another volunteer? Yo. Okay. Hi, teacher. Listen, contraction. I am. You are. He is. Please read both. She. Both. I'm. I am. You. I am. You are. Ah. Okay. You are. He is. She is. It is. Excellent. Now, thanks for your participation. Okay. Let me see. Me quiero presentar acá la otra parte. Vamos a ver. Okay. Okay, here we have some exercises about this class, but before I explain about this presentation, esto se lo voy a explicar en español porque el verbo to be es de lo más importante, es la base fundamental también del idioma. El verbo to be, ¿alguien me puede decir qué significa to be? Cero estar. I am, yo soy, you are, ustedes, eso está. ¿Cómo significa? Cero está. En esa, por ejemplo, aquí yo digo I am o I'm. Ahí estoy diciendo yo soy o yo estoy. You are significa usted es o usted está. She is. Ella es o ella está. He is. Él es o él está. It. Esto es o esto está. El it es únicamente para cosas. Eso no es para personas. En esta parte. It.
solamente para mencionar objetos o cualquier cosa, menos para personas. Now, aquí, esto, las contracciones, te voy a explicar así, cualquier duda me lo dicen, please. Ok. Aquí en las contracciones nosotros podemos decirlo, completo o contractado. En la contracción, aquí le quitamos la A y le ponemos la apóstrofe, que es la comita que lleva arriba. Podemos decir, I'm o I am. I'm. La otra es your, igual acá. Miren el R que está acá, ven la flechita. El puntero, ¿sí? Sí. Okay. Sí. You are. Aquí le quitamos la A y le ponemos la apóstrofe. You are. Aquí decimos you are, pero aquí podemos decirlo como you're, porque le estamos omitiendo la A. You're. Por ejemplo, aquí en el primero, I am. Excellent. Now, you're and you are. It's the same. Both are the same. Now, he's and he is. He's. Aquí, a la I le vamos a quitar, en vez de la I le vamos a poner el apóstrofe. Igual en she's. En vez de la I le ponemos apóstrofe. Y en it, igual, miren, el it, acá le quitamos la I, ponemos apóstrofe. En la parte del verbo to be, hay tres formas. Las tres formas del verbo to be que son am, is, y are. Quiero ver aquí si puedo abrir la... Let me see. Aquí en el chat se lo voy a poner. Yo creo que les llegaría a todos para que lo tengan ahí. Ya se le voy a mandar uno para hacer la prueba si le llega. Wait. Verb to be is formed by am, is, and are. Se lo voy a enviar y me dicen si lo reciben. En su chat. ¿Lo pueden ver? Yes. Yes. Aparece ahí lo que les he escrito. En la pantalla. Sí, ahí en el chat de acá de su programa, aquí del Zoom. A mí no me aparece, teacher. No le aparece. Es la pantalla que dice the verb to be is formed by I am. Is are? The verb to be is formed by am, is are. Yeah, sí, ok, lo están recibiendo. Sí, aparece. Vale. Entonces, sí. Aquí le voy a poner la explicación. Okay. Formed by, okay. Yes. Ahorita aquí le voy a seguir escribiendo. Si gusta, no me contesten porque ya sé que les está llegando. Ok. Now. Ok. Entonces, está formada por esas tres, por el am, el is y el are. El am... únicamente lo vamos a utilizar, aquí le voy a poner, use I am, o aquí, use am para I. Entonces eso significa que solamente lo va a ver como, ahorita que le pongo, para I. Entonces esto lo va a ver así, como I am. El am solamente lo va a utilizar con el I. I am. Aquí no podemos decir I is o I you're, sino que el am únicamente es para I. I am. Yo soy o yo estoy. Siempre va a ser I am. Yo soy o yo estoy. Ahí está, miren, el am. Yo soy o estoy. Siempre esto va a ir juntito, el I am. Toda la vida, nunca se va a separar el I am, solo para I. Ahora, el is, usted is, con he,
con chi. Vale, entonces, acá, siempre va a ser he is o she is. Esos siempre van a ir juntos. He is y el she is. ¿Ya? Siempre van a ir juntos. Al momento de conjugar, ok, pregunta. Al momento de conjugar, hacer oraciones, podemos omitir la, en este caso, el apóstrofe estaríamos abreviando para poder conjugar el verbo to be, ¿no? Sí. Significaría lo mismo si lo hacemos con el apóstrofe o sin el apóstrofe, ¿no? Sí, significaría lo mismo. Solo que en algunas veces es mejor ponerlo completo. Y para respuestas lo hacemos contractado, porque son las respuestas cortas que damos. Eso lo vamos a ir viendo detenidamente después. Pero sí puedes utilizarlo principalmente para responder las contracciones. Para preguntar, ya vamos a ver también la parte de preguntas. Ahí tiene que ir completo. Ya vamos a llegar a esa parte. Okay. Vale, entonces aquí estamos viendo que usamos el is para esto. Con el he, con el chi, únicamente. El is, toda la vida va a ser he is o chi is. Now, ¿cuándo vamos a usar are? Va a utilizar are solamente con you. Entonces va a sonar you are. Así. El are, le voy a explicar por qué. El you ese siempre es un adjetivo, un objetivo. Esto va siempre para, significa estoy, está, o están, o son. Esto va para plurales y singulares. Va a utilizar el mismo, el you únicamente. En este caso, si dice you are, ahí yo le puedo estar diciendo a usted, usted es, usted está. Y también si hay dos o más personas, puedo decirles, también le puede decir you are y ahí le estoy diciendo ustedes son o ustedes están. Porque el you siempre es para singular y para plural. ¿Me entienden esa parte? Si no me preguntan, please. El you siempre va a ser you are. Todo el tiempo va a ser you are. Si usted se lo aprende así como lo está viendo en la presentación, ahí estamos todo bien, no se va a confundir en nada. Así como usted aquí en las contractions, miren, I am, you are, he is, she is, it is. Aprende a hacerlo así. I am, yo soy, yo estoy. You are, usted es, usted está. He is, él está. She is, ella es o ella está. It is, esto es o esto está. ¿Ya? Solo aquí en el you are, es que es. Ustedes o usted está o ustedes son, ustedes están, porque es para ambos, singulares y plurales. ¿Bien? Now, vamos a ver ahora aquí la parte de preguntas. ¿Con esto ha quedado claro o hay algo más que reforzar? Si no, ya vamos a hacer ejercicios también, ¿para qué? Pero si tienen dudas ahorita, me las hacen saber. Y ya vamos a hacer unos ejercicios. Sure. Teacher, ¿y para it? Para it, it. Ok, para it siempre va a ser it. El it siempre va para, también it, no les dije esta parte, también. Que es para, el it es para he, she y para it. Ok. Ok, para los tres. Now, vamos ahora, ¿alguna otra pregunta más? Remember that if you have any questions, please let me know. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, hágamela saber. ¿Ok? ¿Es clear? Si no conoce el ejercicio, le van a entender más si tienen alguna duda. Vamos a ver. Ahorita vamos con la fase de preguntas. ¿Cómo vamos a formular preguntas con el verbo to be? Esto es sí. Fácil. ¿Listo? Me preguntaron, ¿no? No. Vale. Con el verbo to be, la forma de generar preguntas es la siguiente. Aquí le dicen el ejemplo, ¿Are you Steven Carson?
Entonces, si lo vemos de esa forma, si decimos you are, ¿qué significa? ¿Usted es? Aquí le está preguntando, ¿es usted Steven Carson? ¿Es usted Steven Carson? Entonces, para hacer la pregunta, aquí va a ser lo siguiente. Solamente va a poner, va a ser un cambio. El are va a ir al inicio y el you va a ir después. De esta forma. Vaya, tenemos aquí you are. Y para la pregunta le vamos a cambiar, le vamos a poner are you, se lo voy a poner así. Vaya, miren, la primera es you are, que estamos en la forma normal, en forma de oración. Por ejemplo, yo puedo decir you are a student. Le estoy diciendo, usted es un estudiante. You are a teacher. Le estoy diciendo, ¿es usted un maestro? ¿O es usted un maestro? Es una pregunta afirmativa. Ahora, si le voy a preguntar, ¿cómo le voy a preguntar? ¿Cómo lo cambio? Cambio, pongo el are primero, le voy a decir, ¿are you a teacher? Y siempre cuando es pregunta, recuerden que vamos a ponerle el signo de interrogación, que en inglés se llama question mark. Si no lo lleva, no es una pregunta. Vale, entonces miren esto, note esto. Are you a teacher? Aquí el are lo puse primero y el you va después. Porque cuando es pregunta, va a ir el verbo to be primero, que es el are, luego va el sujeto. El sujeto que es usted, el you. Are you a teacher? ¿Es usted un maestro? Para preguntas, el verbo to be siempre va a ir al inicio. Y va a ir el sujeto. Es, la fórmula es esta. Para generar preguntas, usted siempre va a llevar el verbo to be más el sujeto más el complemento. Vaya, vean esto. Esta es la fórmula como usted va a hacer las preguntas. Va a ir primero el verbo to be, que en este caso es are. Va a ir el sujeto, que en este caso es you. Y va a ir el complemento, que dice, digamos, Steven Carson, o si les digo así como aquí, are you a teacher, el complemento sería a teacher, que es un maestro. ¿Ya? Primero el verbo to be, luego el sujeto, luego el complemento. ¿Se entiende hasta acá? ¿O tiene alguna duda? Yeah. ¿Alguna duda? No, teacher. No, ok. Vale, vamos. Ok, lo siguiente. Ahora, aquí en la presentación, le dice, ¿are you Steven Carson? Le está preguntando, ¿es usted Steven Carson? La respuesta corta es, yes, I am. Sí, le dice, yo soy. O sí, yo soy, sí, lo soy. Yes, I am. Es una pregunta corta. Es decir, sí, yo soy, ¿verdad? Y aquí estamos utilizando también la forma negativa. Le dice, no, I am not. ¿Cómo vamos a formar los negativos? Los negativos van a ir siempre con el not después del verbo to be. Por ejemplo, acá le dice, la respuesta negativa le dice, no, I am not. Uy, aquí se me fue. No, 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 I am not. El not siempre va aquí. Miren, el not va a ir después del verbo to be. Aquí es una negación. Cuando lleva el not es una negación. Le dice, no, no soy yo. O si no, no, no lo soy. ¿Yes? Le dice, no, I'm not. No lo soy. El not implica que es, ¿qué? Negación. Ahora, vamos con ejemplos. Le dice aquí, bueno, eso lo vamos a ver aquí. La primera, le dice, I'm Jennifer Miller. ¿Qué le está diciendo aquí? ¿Alguien me ayuda a traducir? I'm Jennifer Miller.
Yo soy Jennifer Miller. Jennifer Miller. Okay, está confirmando una afirmación. Soy Jennifer Miller. Ahora, you are in my class. ¿Qué quiere decir ahí? You are in my class. ¿Tú estás en mi clase? Tú estás en mi clase o estás en mi clase. Porque no lleva interrogación, es una afirmación, es una pregunta corriente. Le dice, she's in our class. ¿Alguien tiene el audio con música? Póngale silenciador, por favor, para que todos puedan comprender la información y luego lo pueden colocar. Vale, luego vamos. She's in our class. Así quiere decir, ella está en nuestra clase. Ahora es nuestra, significa nuestra. She's in our class, ella está en nuestra clase. Y luego dice, Jennifer is in our class. Jennifer está en nuestra clase. Siguiente. He's over there. Él está aquí, dice. Over there significa aquí. Luego dice, Steven is over there. Steven está aquí. La otra. It's my math book. Dice, este es mi libro de matemáticas. Este es mi libro de matemáticas. Y la última dice, it's Miller. Aquí significa, es Miller. My last name is Miller. Mi apellido es Miller. Recuerden que ayer vimos esta parte, que decía, first name, middle name, and last name, right? Okay, last name is Miller. Now, esta pregunta siempre es de lo que les mandé ahora, ahí en el chat. Les mandé algunos saludos y despedidas que las vamos a estar poniendo en práctica ya durante la clase para que se las puedan aprender. El how are you es bien común, todos los días lo utilizamos. How are you, ¿qué significa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? How are you, ¿cómo estás? Esa es una de las respuestas. I'm fine, estoy bien. Y ahí en lo que les mandé en el WhatsApp también hay otras respuestas. Por ejemplo, great. I'm fine, thanks. ¿Ok? Ahí lo van a ver ustedes para que aprendan ya esos otros términos. Ahora vamos con los ejercicios. Y ahí vamos a ver si tienen alguna duda más. Libro de matemática. ¿Ok? It's Miller. Vale, vamos con los exercises para que les quede más claro. Ok. Ok. Please, someone can help me reading this information, please. I need a volunteer to read. Tom is a good boy. Complete. Tom is a good boy. Complete what? Okay, the sentence with correct verb to be. Yeah, complete the sentences with correct verb to be. Hace complete las oraciones con la forma correcta del verbo to be. ¿Cuáles son las formas del verbo to be? Is, are, am. Okay. For number one, which one is correct? Is. Are you sure? Why? Why is? ¿Por qué es esta pregunta? Y no la ve ni la sé. Is. Porque está hablando de él. Excellent. Él, entonces es is. Es is porque se trata de él. Entonces, ¿cómo sería? Tom is a good boy. Yeah. Tom is a good boy. Excellent. For number two, oranges are a good source of vitamin C. Is. Orange is a good source of vitamin C. Why is? No. Uh-huh. Why? ¿Por qué cogieron esta respuesta? Porque es una cosa. Una cosa. Es una cosa. Excelente. Oranges. Porque aquí hay una parte. Oranges is a good
source of vitamin C. Pero analizando esta pregunta, ¿qué le pueden ver? Eso no lo hemos visto todavía, pero aquí hay un detalle. No es que esté en plural, teacher. Yes, yes. Entonces, en este caso, no va a ser in. Es R. Ser R porque es plural. Y el R es dos o más personas. Es para plurales. Entonces, aquí sería orange. Orange R. A good source of vitamin C. ¿Ya? Yeah? Now, in number three. Yes. Yeah. Okay. I am. Which one? I am. Why? ¿Por qué? Why? I am. Porque vamos a estar con el I toda la clase. Am, ¿verdad? Yo soy John, dice. I am John. Okay, now, for number four. She is listening. Okay. Listening. Now, for number five. Our main R, poet is up here. Okay. ¿Por qué utilizamos high y no I? Porque son varias. Son varios. Excellent. All men. Son todos los hombres. Dice. Todos los hombres. Son varios. Are poets at health. Now, for number six. I am good at math. Soy bueno en matemáticas. I am good at math. Next one. For number one. I am a teacher. For number two. Cindy is a student. Cindy is a student. For number three. Emma and I are singer. Porque es Emma y yo, ¿verdad? Yes. Emma and I somos dos. Emma and I are singers. Now, for number four. They are happy. For number Ellos five. Están felices. They are happy. I am a racer. I am a racer. Racer means corredor, right? I am a racer. For number six. Anna is a hard worker. Excellent. Do you have any doubts? No. Okay, now do this exercise. Only check the time. Let me see. Okay. Now. Okay. Project start. Complete the conversation. Use my, your, his or her. You see this class? Eso es lo que vimos ayer, ¿verdad? Eso está. Ya lo comprendieron más. Okay. Number one. Hi. What's your name? ¿Cuál sería aquí el B? What's your name? Aquí puede notar que el what aquí está contractado, miren.
de la comida está contractado y ustedes van a recordar que en vez de la contracción debería ser letra I, ¿verdad? Ok. What's your name? In letter B? What's your name? My name is Michael. My name is Michelle. My name is Michael. Michael. Yes, my name is Michael. For letter A. In what? Your name. In what your name? What's your name? Name. For letter B? My name is Sarah. My name is Sarah. Excellent. Now, it's almost the time, but I need to see this one. Please pay attention to the audio. This is about numbers from 0 to 10. Okay, please pay attention. Se escucha mucho. Teacher, yo escucho mucha interferencia. Como si estuvieran cerca de un televisor. Okay, please. Sí, se está escuchando demasiada interferencia y sí, realmente se escucha un televisor. Por favor, quien tenga la amabilidad de bajarle. De bajarle o de apagar su televisor un ratito. Ya casi terminamos, pero hay que tomar en cuenta también que los demás quieren escuchar. Entonces, por favor, bájenle volumen. Ya casi terminamos para que después pueda ver su televisor tranquilo. Y así puedan escuchar bien el audio, porque es importante para todos, ¿right? Now, let me see. Okay. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Again, escúchenlo de nuevo, please. Pay attention and repeat after the video, after the audio. Oh. One. Teacher, no se ve la pantalla, teacher. Ah, okay. No se ve la pantalla. Ok, just a minute. Vaya, just a minute. Vaya, hoy sí, ¿verdad? Ya, yeah, sí. Okay. Escuchemos de nuevo y vamos a repetirlo después de listening. Please listen and repeat. Oh. One. Teacher, ¿podría ser un poquito más grande la pantalla? Ok. Y si está reproduciendo un audio, no se escucha. Ok. Teacher. ¿No escucharon? Vamos a ver ahorita el audio. ¿Escuchan? Sí. Teacher, sí. Y está. Tú. No se escucha nada. Nada, ok. Nada, no se escucha nada. Nada el audio. No. Okay, 1, 2, 3, 4. Solo que la pantalla está muy pequeñita. No, pero let me see. Se lo voy a poner de otra forma. Vamos a ver. Ahí con el. Con el signo del más pueden agrandar la pantalla. Sí, ya se lo voy a poner, solo quiero ver acá porque tendrían que escucharlo. Vamos a ver. Si es con celular, solo dan punto en los dedos. Ok, como ya casi hizo el mostrán, lo vamos a leer así, mañana se los pongo porque vamos a hacer también un ejercicio acerca de números el día de mañana. Please repeat after me. Zero. 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 Oh. 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 Oh.
El zero se dice cero, se dice zero o se dice oh. Cualquiera de los dos significa cero. Zero and oh. Yes. Zero and. Okay, one. Nine. Okay. Nos vamos a quedar hasta acá con la presentación y el día de mañana vamos a hacer ejercicios. Para mañana les voy a pedir que hagan números telefónicos inventados, puede ser, tengan unos tres números inventados cada uno y repásenlo porque mañana vamos a preguntar, por ejemplo, el nombre, así como le aparece en el cuadrito, el teléfono del trabajo, el teléfono de casa, con el fin de practicar estos números. Usted también lo puede practicar en su casa. ¿Ok? Entonces lo repito. Teacher, teacher, va a revisar el ejercicio que le dije, ¿verdad? Sí, lo voy a ver. Y con respecto a eso. Y les voy a mandar, después de esta clase, les voy a mandar el link para que puedan ver la presentación. Cualquier duda, ustedes pueden abocarse ahí. O de igual manera, por favor, me escriben. Cualquier duda que tengan, yo con mucho gusto les explico, ¿verdad? ¿Right? Aunque sea en el día, me escriben. Okay, solo que me un poquito, yo igual les voy a reforzar. Mientras fue el día, yo les conté. La cosa es que ustedes no se queden con ninguna duda. Yo estoy en la disponibilidad todo el tiempo de ayudarles, ¿de acuerdo? Teacher, yo tengo una pregunta. Yo no sé dónde encontrar las tareas. Ah, ok. Ahí les compartieron el link. Ya se lo voy a mandar. Está bien, gracias. Ok, lo voy a verificar ahí, se lo voy a mandar. Está bien, gracias. Okay. Please, tratemos de despedirnos ahora con los saludos que les mandé. ¿Cuáles eran? Good night. Thank you. Thank you, teacher. Okay. You're welcome. Bye. Bye. Good night. Bye. God bless you. God bless you. Bye. Bye.